Son 2, 3, 4. Yanlışlarımdan ders alacak kadar olgun değilim. Bu yalan bir mecburiyet. Yoksa sana vurgun değilim. Ama gözlerinde bir ışık, kalbimin tıkırtısı, içim içime sığmıyor. Ya bu neyin kıpırtısı? Dön yüzünü gökyüzüne, bak bir aşkın yıldızına. Ama parlayacak, sönecek, biliyorum. Her şey olur, her şey biter. Bir yıldız gökyüzünde kayar yeter. Her şey olur, her şey biter. Yalnızlık ve aynaları mesken tutar. La vida está repleta de sorpresas. Y solo nosotros podemos hacerla más bonita. En la mía nunca han faltado las flores, los libros y sobre todo los amigos. De pequeña tenía muy claro que mi única meta era llegar a ser arquitecta paisajista. Y lo iba a ser. Cuando perdí a mis padres, puse todo mi empeño en sacar buenas notas. Acabé todos los cursos siendo la mejor, por lo que recibí becas y premios. Durante mi último año de carrera, me aceptaron en una universidad italiana. Mi futuro era brillante. Italia me esperaba con los brazos abiertos. Sin embargo... ¡Eda! 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 ¿Ah? ¡Es hora de levantarse! ¡Estoy despierta! ¡Eda! ¡Levántate! ¡Venga, que ya han llegado los sacos! ¿Los sacos? ¿A dónde? ¿A la tienda? ¡Levántate ya! Vale, ya voy. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Venga, preciosa, tienes trabajo. No me fui a Italia. Y ahora mi vida giraba en torno a las petunias. Todo había salido mal. Muy mal. Tremendamente mal. Aún están descargando. Quedamos en que los llevaríais dentro. ¿Por qué los amontonáis aquí? Tenemos que volver a buscar los árboles, señora. Pues nada, habrá para, que meterlos. Para, deja, ya lo hago yo. ¿Qué dices? ¿Tú sola? Sí, no cojas tanto peso. No podrás con todos. ¿Cómo que no? Tía, ¿qué haces? Te vas a destrozar la espalda. Vale, cógelo. Dame eso y ve adentro. Venga, fuera, fuera. Todo en mi vida iba bien hasta que apareció un hombre. Ese hombre, un ser cruel y horrible. Pero qué más da. Ya no iba a poder graduarme en esa prestigiosa universidad italiana. ¿Cuántos sacos han traído? 36, tía. Oh, pobrecita. Daño, ¿eh? ¿Estás bien? Apunta 35. Oh, cariño, estás agotada. Venga, levántate y ve a echarte un rato. Vale. Descansa un poco, yo barro todo esto. Entra y túmbate. Vamos. Mi única salvación era acabar la carrera. Y no pude. Ahora solo tengo el diploma del instituto. Y el culpable de que me encuentre en esta situación luchando en medio de este desastre es el hombre... que me arrebató mi sueño. Guapo, pero cruel y malvado. Empezaré por el principio, creo que será lo mejor. Me llamo Eda Gildis. Y este es Serkan Bolat. Tres manzanas cayeron del cielo. Una para el que sufrió los hechos, otra para el narrador y otra para el oyente. Diga, señor Serkan. Leila, hoy tengo la reunión con el señor Abraham. ¿No tendrías que habérmelo recordado? Lo siento mucho, señor Serkan. Si no puedes recordar algo tan simple, ¿por qué sigo pagándote? Da igual, me voy a cambiar y voy para allá. De verdad que lo siento, señor Serkan. Leila,
Déjate de disculpas y empieza a hacer las cosas bien de una vez. Entendido, señor. ¿Qué? ¿Cómo vas? ¿Ya has terminado con las flores? Sí, están listas. ¡Qué preciosidad! Un gran trabajo, cariño. Has nacido para esto. Tienes mucho talento. Oh. ¿Tanto te gustan? Oh, no me gustan, me encantan. Y esto no es nada. En unos años crearás unos jardines magníficos. Oye, cariño, la vida es así. Las cosas no siempre salen como uno las planea, pero no por eso tienes que dejar de creer en tus sueños. Eso nunca. Nunca. Por cierto, tía, ¿qué? ¿Te encargarás tú de estas entregas? Oye, es verdad. Sí, no te preocupes, me voy ahora mismo. Aunque no sé si vas a poder tú sola con todo claro esto. Claro que sí, tranquila. Oh, se me olvidaba. ¿Te importa si hoy salgo más pronto? ¿Por qué? Para recoger a Jenk en el aeropuerto. ¿Estás segura de que va a venir? ¿Por qué lo dices? Ya nunca nos vemos. Está siempre tan ocupado que parece que venga de Marte y no de Italia. Venga, que se va a hacer tarde. Sí, ya me voy. Hasta luego, cariño. Hasta luego. Acaba de llegar. Está en la puerta, acaba de llegar. Vamos. Buenos días, señor Serkan. Buenos días, señor Serkan. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? Veo que no me habéis echado de menos. Venga ya. Hablamos por Skype 7 veces al día. ¿Cómo quieres que te echemos de menos? Serkan. Piril. Preparemos lo del miércoles. Bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Bien, pero tenemos que preparar lo del miércoles. Y a vosotros ya os vale. Ya podríais comportaros así cuando llego yo a la oficina. Es que impone tanto que hasta yo me pongo nervioso. Y eso que él ni siquiera es mi jefe. Mi jefe es usted, señor. Señor Engin, ¿qué hago con esta invitación? ¿Qué haces? ¿Cómo? Llévatela, vamos. Ni la menciones, te avisaré cuando la necesite. Vale, pero ¿y si se me escapa delante del señor Serkan? ¿Sabe qué? Será mejor que hoy no vaya a su despacho. ¡Oh, claro! ¡Qué buena idea! Muy bien, pero es que no eres su secretaria. No hace falta que vayas a su despacho. Desde luego ya veo que te estrujas la mollera. ¿Por qué sigues aquí? No sé. Por el amor de Dios, esta cocina está hecha un desastre. Siempre igual, estoy harta. Si es que no sé ni por dónde empezar. Melo, escucha. La cocina está hecha un desastre. ¿Cómo es posible que siempre esté tan sucia? Yo... Tranquila, ya lo recogeré yo. ¿Puedo dormir un rato más? No te preocupes, ya la limpio yo. ¡Qué buena eres! ¡Melo! Date prisa, te estamos esperando. Deja el móvil y baja a ayudarme. Aquí hay mucho que hacer y me tengo que marchar. ¡Melo! ¿Puedes venir, por favor?
¡Vámonos rápido! ¡Si no nos vamos a quedar! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Prisa! ¡No me vas a estar entendiendo lo que me estás diciendo! ¡Pero tenemos que irnos inmediatamente! ¡Abuela, me gustaría! ¡Queréis dejar de hablar a la puerta! ¡Por favor, Tider! ¡Has cogido dos diferentes! Cenicienta, has perdido un zapato. ¿Hola? Sí, es que... ¿Qué tal? ¿A dónde vais, chicas? ¿A dónde vamos? A un funeral. A una boda. No, vamos a una boda. Que no, a un funeral. Eda, la verdad es que vamos a la reunión de antiguos alumnos. No queríamos que te sentara mal. ¿En serio? ¿Eso es todo? ¿Por eso estabas tan rara? ¿Por qué me iba a sentar mal? Al contrario, estoy muy orgullosa de que os hayáis licenciado. Tú te mereces ese diploma como la que más. Lo que te pasó fue una faena. Además, también estaba al tanto de la reunión. Heiser me llamó. Quiere hablar conmigo en la universidad. ¿Por qué te llamó? ¿Qué quiere? ¿Y por qué te hace ir a la universidad? Melo, ¿cómo quieres que lo sepa si todavía no he ido a verla? ¿Sabéis? Ahora que lo pienso, os acompaño y lo averiguo. ¡No! ¡No! No. No es buena idea. ¿Sabes por qué? Porque estaremos mucho rato y eso estará lleno de gente y te vas a agobiar un montón. Seguro que ni encuentras a la profesora y el viaje no habrá servido para nada. Deberías quedarte en casa y descansar. Venga, te acompaño. Alto. Espera. Melo. ¿Ah? ¿Eso es rosa? Morado. ¿Y llevas pintalabios rojo? ¿Qué va? No es rojo. La pobre es daltónica. ¿Y un bolso de paja? El bolso... Es para ella. Siempre va de negro y he pensado que necesitaba un poco de color. A mí no me engañas. Te has puesto sexy, Melo. Llevaste lo mismo para el concierto de Tarkan. Hay que ir, guapa, para verle. Decídmelo. Venga, por favor. Decidme la verdad. Así que quieres la verdad. Pues mira, ya te hemos dicho que... Bueno, que vamos... Sí, sí, venga. Vale. Eda... Mira, la reunión de antiguos alumnos de hoy va a tener un orador honorario. Va a ir a hablar alguien muy especial. Un invitado de honor. Vale, ¿y quién es? Pues es Bolat. Serkan Bolat. ¿Serkan Bolat, dices? Exactamente. Serkan Bolat. Leila, ordena los dosieres y déjamelos en el despacho. Enseguida, señor Serkan. Mi despacho está arriba. Lo sé, señor Serkan. ¿Hay algo que quieras decirme? Selin se va a casar, señor. ¿Lo he oído bien? ¿Acaba de decir que Selin se va a casar? Sí, es verdad. Oye, olvídala, que haga lo que quiera. ¿Que la olvide? No puedo, eso es imposible. ¿Pero cómo puede ser que se vaya a casar? Acabamos de dejarlo, Engin. ¿A qué viene eso? ¿Por qué tanta prisa en casarse? Tú lo has dicho, lo habéis dejado. Selin puede hacer lo que quiera, no te metas en su vida. No puede hacerlo, Engin. No, porque sabes con quién trabaja su novio, ¿verdad? Con Khan Karadag. ¿Y qué más da? Selin estaba esperando a que volvieras para contártelo. Ah, qué considerada, quería contármelo. Ya. Serkan, no irás a decirle nada a Selin, ¿verdad? Tengo que ir a la universidad a dar un discurso y después iré a ver al señor Ebran. Señor Serkan. ¿Qué quieres, Leila? La invitación. Es mi jefe. Geran, cuéntanos, ¿qué serás dentro de 10 años? Geran se convertirá en abogada como toda su familia. Se casará con un abogado que le guste a su familia y que provenga de una familia de abogados. Después tendrán 2 hijos y les lavarán el cerebro para que también se conviertan en abogados. Te preguntaba qué quieres ser de verdad. Mi sueño es... ser diseñadora de zapatos. ¿No me estarás grabando? Pues sí. No estoy de humor, grábala ella. ¿Y tú, Melo? ¿Qué serás dentro de 10 años? ¿Dónde estarás? Pues yo creo
que trabajaré como dependienta y azafata a tiempo parcial. Me graduaré en economía del hogar y después probablemente seré ama de casa o dependiente a tiempo completo. Cuéntanos, ¿cuál es tu sueño? Mi sueño, casarme con un hombre al que quiera, tener hijos y estar en buena forma. Eda, ¿y tú? ¿Cómo te ves dentro de 10 años? Que te den Serkan Bolat. Venga, Eda, dinos cuál es tu sueño. Serkan Bolat se cargó mi sueño. Venga, vamos. ¿Estás más calmada? Sí. Voy a ir a la universidad a hablar con la profesora. Me sentaré a escuchar las mentiras de Serkan Bolat con indiferencia y después iré al aeropuerto a buscar a Jenk. Oh. ¿Qué? No creo que Jenk vaya a venir. ¿Por qué lo dices? Porque lleva meses diciendo que vendrá y no lo hace. Te está engañando. Mm-hmm. Hazme caso, soy una experta en hombres decepcionantes, ¿verdad? No entiendo por qué te gusta ese idiota. ¿Qué ves en él? Sí. Es un buen tío. Confío en él. Y es bueno. Y el frutero también. Vende la fruta al mismo precio que la compra. Puedes confiar totalmente en él. Venga, ¿a qué esperas? Además, ¿sabes que va a estar en la esquina? Melo, ¿quieres dejar de decir tonterías? ¿Qué es eso, Eda? No lo sé. ¡Oh! ¿Qué pasa? Creo que se está calando. Este coche es muy viejo. ¡Ay, pisa el freno! ¡Venga, pisa lo que puedas! ¡Es perfecto! ¡Bueno, para! ¡Echa el freno de mano! ¡No habléis todas a la vez! ¡Soy demasiado joven para morir! ¡Tranquila! ¡Es lo que intento! ¡Pero así solo la estáis poniendo más nerviosa! ¡Te dije que había que seguir el coche! ¡Yo ya intento frenar! ¡De verdad! ¡No sé qué más hacer! Pensaba que le iba a dar. Gracias, bonito. Gracias por no estamparte. ¿Qué hago? ¿Llamo a la grúa o seguimos yendo a trompicones? Podemos ir a pie, estamos muy cerca. Sí, ya casi hemos llegado. Vale, pues id tirando. Yo buscaré aparcamiento. No llegues tarde. Vale. Buenos días, señor Serkan. Buenos días. Por allí, por favor. Muchas gracias. No hay de qué. Disculpe, señorita. No puede aparcar aquí, es por seguridad. Puede aparcar ahí delante si quiere. ¿Y eso por qué? Aquí hay otro coche. ¿Quién lo ha dejado? Serkan Bolat. Es VIP. Él puede hacerlo. Vamos, señorita. Muévase, por favor. Serkan Bolat, ¿eh? Ya. Muy bien. Eda, hola. ¿Qué tal está?
Muy bien, te echamos mucho de menos. Yo también. ¿Tienes 5 minutos? Quiero contarte una cosa. Claro, vamos. Venga, sentémonos. Bueno, ¿cómo va todo? ¿Sigues en la floristería? Sí, sigo ahí. Yo estoy muy bien. ¿Y usted? También. Mira, cabe la posibilidad de que te gradúes. Hablé con el consejo universitario sobre tu caso. ¿De verdad? Sí, lo hice. Y podrás empezar el curso en septiembre. ¿En serio? ¿No es una broma? Claro que no. Bueno, podrás volver, pero no te van a dar la beca. Ya sabes, por lo del absentismo. Tendrás que pagar la matrícula del último año. En ese caso, me temo que no voy a poder volver. ¿Cómo reuniré tanto dinero? Ya sabe que tuve que pedir la beca completa. Eda, ¿no hay nadie que te pueda ayudar en eso? Bueno, solo tengo a mi tía, ya lo sabe. Y ella ya pidió un préstamo para poder ampliar la floristería. Y tendrá que devolverlo. Es una pena. De todas maneras, he pensado que debía saberlo. No lo sé, quizá podamos encontrar una solución. No lo creo. Bueno, tú no pierdas la esperanza. Puede que encuentres la manera, ¿de acuerdo? Eras una alumna muy especial, en serio. Muchas gracias. No estés triste. Profesora, ¿puede venir un momento? Un momento, enseguida voy. Hoy se gradúan los de arquitectura. Me tengo que ir. Espero verte pronto. ¿Qué haces aquí? Vamos a llegar tarde. Eda, cielo, ¿qué te pasa? Me lo voy tirando, voy en un rato. ¿Estás segura? Sí, no te preocupes. Momentos llegará nuestro invitado de honor, Serkan Bolat. Como todos sabéis, ha recibido numerosos premios internacionales por sus excelentes trabajos y estudió arquitectura y astronomía en varias de las universidades más prestigiosas del mundo. Ya sabemos de dónde viene, ¿verdad? Y a la vez que cursaba dichos estudios, hizo el grado de administración de empresas en nuestra universidad. Pagado por su padre. Con su pasta cualquiera lo hace. Bueno, tiene 2 carreras y a nosotras ya nos costó sacarnos una. Os presento a Serkan Bolat. Bienvenido, señor Serkan. Gracias. Vaya, es más guapo que en las revistas. ¿Qué dices? No, nada. ¿Este es Serkan Bolat? ¿A qué es guapo? ¡Qué hombre! ¿Por qué estás aplaudiendo? El tío es guapísimo, Eda. Por eso aplaude. Conste que yo no aplaudo. Yo pierdo el control cuando veo a un chico guapo. Teniendo en cuenta su extensa experiencia en la industria, ¿qué les puede decir a nuestros estudiantes? En primer lugar, quiero que sepan que en Art Life Architecture nos preocupamos por aumentar el valor de las universidades. Sí, no cabe duda. Se preocupan expulsando a los estudiantes. ¡Shh! ¡Eda! La nueva biblioteca no será una referencia solo para los estudiantes. También lo será para el mundo de la arquitectura. Por desgracia,
El periodo más bonito y alegre de tu vida termina cuando te gradúas. Y me lo recuerda. Gracias, hombre. Ada, cállate, por favor. Al final nos vas a meter en un lío. Como sabréis, el mundo de los negocios es competitivo y muy cruel. Vuestro valor más grande no es vuestro dinero, vuestra familia, ni vuestro entorno. Eso es verdad. Por una vez dice la verdad. ¡Qué fácil debe de ser para usted! Ada, para. ¿Qué pasa? Déjame. Vuestro mayor activo sois vosotros. Así que olvidad lo que habéis aprendido. Trabajad duro. Leed mucho. Derribad los clichés. Y no hagáis caso a nadie. Dice que no hagamos caso a nadie. Pues a mí me lo va a hacer. ¿Qué haces tú también? Bueno, creo que tiene razón en lo que ha dicho. Ha estado muy bien. Además, en ArtLife Architecture ofrecemos becas y empleo para los estudiantes sobresalientes. Y nunca dejaremos de hacerlo. Es la manera de hacernos siempre con los mayores talentos. Bueno, ya está bien, basta. Todo lo que dice es mentira. Oh, ¿quién es? Me parece que se pasa. A ver si se calla. Ada, estás diciendo tonterías. Vaya. Para. Parece que hay alguien entre el público que quiere hablar conmigo. Muy bien, adelante. Si te atreves a dar la cara, soy todo oídos. No. Será un placer. No lo hagas. Déjame. Voy a por favor. Ada, no vayas, por favor. Déjalo, no vale la pena. Puede que engañe a estas personas con sus historias, pero conmigo no lo conseguirá. Eso de que su empresa da becas no es cierto. Ya. Resulta que este año hemos dado becas a 27 estudiantes de 6 universidades diferentes. Eso es mentira. Primero las dieron y después las retiraron. Disculpe, ¿le importaría acercarse un poco? Desde aquí no la veo. Ada, no vayas. No, siéntate. Seguro que ha habido un error con su beca. ¿Usted cómo se llama? Da igual. No se lo voy a decir. No tiene derecho a saber mi nombre. Que no lo haga. Ada, ¿dónde vas? Ada, vuelve. Espera, ¿te has vuelto loca o qué? Le pido disculpas, señor Serkan. Continúe, por favor. Ada. Espera, ¿pero qué haces? Dejadme, chicas. Quiero estar sola un rato. Lo digo en serio. Hola, ¿ya estás embarcando? Ahora voy al aeropuerto. ¿Qué? ¿Que ya estás aquí? Entonces te veo ahora. Mi tía, sí, bueno, ella... Mañana. Vale, Jenk, nos vemos mañana. Adiós. Genial, esto es justo lo que necesitaba. Ahora te vas a enterar. Leila, ahora te llamo. ¿Te has vuelto loca? ¿Eh? Lo has destrozado. ¿Quién eres? Quieta, tú no te vas. Déjame. ¿Cómo te llamas?
Déjame. ¿Por qué demonios mientes? A nadie le han cancelado la beca. Para. Dime quién eres. ¿Cómo te llamas? No te importa. Entiendo, te envía a Canadá, ¿verdad? ¿Quién es ese Canadá? Déjame. ¿Cuál es tu nombre? Ya, vale. ¿No quieres hablar? Entonces vamos a la comisaría. ¿La comisaría? No seas ridículo, por favor. Déjame irme o te... ¿O qué? ¿O qué? ¿Eh? Todo lo que has dicho ahí dentro era solo para insultarme, ¿verdad? ¿Insultarte? Todo lo que he dicho es cierto. Escúchame bien, sé lo que intentas. Muchas personas como tú intentan colarse a diario en mi vida y no pueden. Lo que acabas de hacer ahí dentro es muy vulgar. ¿Crees que puedes venir y calumniarme e irte de rositas? No conseguirás humillarme, solo te humillas a ti misma. No dará resultado. ¿Acaso sabes lo que es sentirse humillado? Mira, de verdad, yo solo digo que... Ahora sabrás lo que es la humillación. ¿Qué crees que estás haciendo? Venga, vamos a comisaría. Oye, que lo solucionen ellos. Un Les momento. Voy a contar cómo me has arruinado la vida para que me ayuden. ¿Qué te parece? Espera, ¿te has vuelto loca? ¿Pensabas que me iba a poner a llorar? A mí no me das miedo. ¿Qué te crees? La gente como tú no va a la policía. Eso dañaría su imagen. ¿Pensabas que me iba a rajar y que te acabaría suplicando? Estás loca. En serio. Dime, Leila. Señor Serkan, lo siento mucho. Me ha preguntado si las becas se cancelaron y le he dicho que no. Me ha preguntado si estaba segura y le he dicho que sí. Estaba segura, pero después ya no lo estaba. Leila. Señor Serkan, sí que se cancelaron. Todas ellas. Me lo acaba de confirmar el director financiero. Usted dijo que había que hacer recortes y eso hizo... Está bien, Leila. De acuerdo, ya hablaremos. ¿Me acompañas al coche, por favor? ¿Para qué? Ahora mismo no puedo hacer nada sin ti. Si me acompañas, podré abrir las esposas. ¿Y eso? ¿No quieres ir a la comisaría? He cambiado de opinión. Lo que me imaginaba. ¿Por qué llevas unas esposas en el coche? Con cuidado. Aguanta. ¿Venían con la invitación? No sé en qué estarían pensando. Esto es... No hay ninguna llave. Pues claro que no. Una vez puestas, es de por vida. No tiene gracia. Tengo muchas cosas que hacer. Vendrás conmigo. ¿Qué? Claro, tú tienes muchas cosas que hacer. Pero yo no puedo pasarme el día detrás de ti. Eso ni lo sueñes. Ya me has arruinado la vida. ¿Vas a arruinarme el día también? Oye, guapa... Estamos así por tu culpa, ¿entiendes? Así que si vas a decir algo lógico, adelante, te escucho. De lo contrario, más vale que te calles y te metas en el coche. Está bien, vamos. ¡Con cuidado! ¿Sabes conducir un coche? Disculpa. ¿Qué pregunta es esta? ¿Me la haría si fuera un hombre? ¿Sabes conducir o no sabes? Sube. Mejor así, ¿no crees? Vamos a taxi. Escucha, si conducimos de forma sincronizada, nadie saldrá herido, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bien, sabes decir de acuerdo, genial, bravo. Sincronizados. Perdona. Es la costumbre, solo quería coger el cinturón. A ver, como dudo que alguna vez hayas conducido un coche así,
que sepas que tienes que ser cuidadosa con muchas cosas. Primero... Este coche se conduce así. ¿Quién diablos eres? Oye, baja un poco la velocidad. Si no, nos van a poner una multa. A mí no, te van a multar a ti. El coche es tuyo. ¿Puedes pasarme el bolso? No llego. Pon el altavoz, por favor. Hola, Melo. Hola, cariño. ¿Se puede saber dónde estás? En la calle. ¿Puedes ser un poco más concreta? Dinos dónde estás y nosotras vamos para allá. No estoy en un punto concreto, me estoy moviendo. ¿Cómo que te estás moviendo? Pero si estoy delante de tu coche. A ver, habla claro. ¿Dónde estás y con quién? ¿Por qué dices esas cosas tan raras? Con Serkan Bolat. Sí, y yo me estoy tomando el té con el príncipe de Gales. No seas mala, es un tío agradable. Venga, dinos ya dónde estás y qué estás haciendo. Estoy con Serkan Bolat. Voy en su coche. Hablo en serio. ¿De verdad? ¿Y eso? ¿A dónde vais? ¿A dónde vamos? A un hotel. ¿A un hotel? ¿A un hotel? Mira a la carretera. Deja esa mano en el cambio. Me vas a romper el brazo. Eda, no entiendo nada. ¿Qué es esto del hotel y de Serkan Bolat? Nos estás asustando. Melo, te llamo en un rato, ¿de acuerdo? Ahora estoy conduciendo. Tengo que colgar. Puedes colgar. Eda, oye. A ver, ¿nos cuentas lo que te ha dicho ya? Melo, ¿qué ha dicho? ¿Dónde está? Ha colgado. Sí, pero ¿qué ha dicho antes de colgar? Se ha quedado sin hablar. ¿Cómo que a un hotel? Tengo una reunión en un hotel en Taksim. La persona en cuestión viene del extranjero. Es una cita importante. No puedo perdérmela. ¿No tendríamos que ir primero a un cerrajero a quitarnos esto? Sería lo mejor. Escucha, te llames como te llames. Te lo pido, por favor. ¿De acuerdo? Te lo suplico. Primero vamos al hotel en Taksim y después nos ocupamos de las esposas. Ni que tuviera la opción de decirte que no. Mira cómo estamos. Tranquila, mi día tampoco está yendo como había imaginado. Tengo que hacer una llamada. ¿Qué pasa? Engin, llama a un cerrajero y que te acompañe al hotel. ¿A un cerrajero? Exacto, Engin, llama a un cerrajero. Ve a buscarle y llévale al hotel. ¿Qué ocurre? Oye, tío, ¿qué has hecho? ¿Te has quedado encerrado en una habitación o qué? ¿Qué más quisiera? No, estoy esposado, Engin. Llama al cerrajero y llévale al hotel. Date prisa, por favor. ¿Cómo que esposado? Oye... ¿Lo ves? Todo arreglado. Claro. Ha sido una buena idea. ¿Por qué cuelgas? Para que no te distraigas. Luego la llamas. ¿No responde? Claro, por eso ha colgado. No quiere que la localicemos. Ya, pero ¿por qué? No entiendo por qué alguien se iría a un hotel con alguien a quien odia. Tiene razón, no creo que vayan a darse un masaje, precisamente. La Eda que conocemos no se acercaría nunca a Serkan Bolat. Está loca, pero no tanto. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo la vamos a encontrar? No lo sé, Yeran, no tengo ni idea. Le rastrearemos el móvil. ¿Cómo? Nos descargamos una aplicación para localizar el móvil por si nos lo robaban. A ver. Eda. Buscar. ¿Pero qué pasa si tiene el teléfono apagado? La aplicación lo encuentra igual. No conozco esa aplicación, ni sabía que existiera. Yo tampoco. Será porque no está hecha para la gente rica. Oye, no te pases. ¿Qué pasa? ¿Os ha sentado mal? Pues es cierto, si vosotras perdéis el teléfono, os compráis otro. Nosotras pagamos los teléfonos a plazos, por eso los tenemos que vigilar. Hay muchas aplicaciones como esta, por ejemplo, Encuéntrame, Encuentra tu móvil, ¿dónde has estado? En serio, hay muchísimas.
Pero vosotras, ¿qué sabréis? Centrémonos en buscar a Eda. ¡Ah! ¡La tengo! ¿Dónde es esto? Conozco esta zona. ¿Cómo no? Tú las conoces todas. ¿Por dónde vamos? Aquí dice que es por ahí. ¿Por dónde? Por donde hemos entrado. Hombre, está claro que tendremos que salir por la puerta. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Esperar. Espera, espera, espera. Baja. Venga, venga. Engin, ¿dónde estás? Llegando, pero no he logrado encontrar ningún cerrajero, tío. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás esposado? Engin, tengo una reunión con el señor Ebran. ¿Ahora qué hago? Si no conseguimos cerrar esta venta, todos los esfuerzos que hemos hecho habrán sido en vano. No puedo presentarme esposado. ¿Por qué te enfadas conmigo? Deberías enfadarte con quien sea que te haya puesto esas esposas. Venga, date prisa. ¿Qué? ¿Viene el cerrajero? Tengo muchísima hambre. Subamos, así tú te reúnes y yo como algo. ¿Cómo quieres que acuda esposado a una reunión de negocios? ¿Qué explicación voy a dar? De verdad, no se notará. Tú no te preocupes, yo me encargo, ¿vale? ¿Y qué piensas hacer? Si digo que me encargo, es lo que haré. Estás llegando tarde, así que decídete. ¿Y bien? ¿Vamos o no? Sí. No, por favor, no puedo subir en ascensor. Vayamos por las escaleras. ¿Dónde están? ¿Por qué no puedes cogerlo? Prefiero no hacerlo, ¿de acuerdo? ¿Podemos ir por las escaleras? Bueno, resulta que el restaurante al que vamos está en la planta 15. ¿No quieres reconsiderar tu decisión? He dicho que no puedo. Subamos por las escaleras. Es que no puedo respirar en el ascensor. Por favor, subamos a pie. Aguanta la respiración. Llego tarde. No voy a subir. No me obligarás. Vale, mira, mírame. Ya he aguantado suficientes tonterías por hoy. Así que vas a subir en el ascensor como una persona normal y educada. Se acabó la discusión. No me puedo creer que seas tan pesada. ¿Vas a meterme en algún otro lío hoy? Porque se me está agotando la paciencia. ¿Qué ocurre? ¿Ves cómo puedes subir por las escaleras? Sí, 15 pisos de nada. Y esposado a una niñata. No entiendo qué tipo de personas esposa a alguien que no conoce de nada. ¿En qué pensabas, Te das cuenta de la situación en la que me has metido, ¿verdad? ¿Crees que yo no me arrepiento? ¿Parezco contenta? Yo también estoy esposada. Y no nos podemos separar. ¿Sabes? Nada ha salido bien desde el momento en que nos hemos conocido. Pues a mí ya me iba todo mal antes de conocerte. Por tu culpa, no me convertí en arquitecta paisajista. No lo eres por mi culpa, ¿verdad? ¿Cómo lo oyes? Mira, me da igual si te pasas la vida esposado a alguien. Me da igual si no consigues comprar las tierras de Inglaterra. Y me da igual si te arruino la vida. Así igual lo entiendes. ¿Has terminado? Pues sí. Bien. Venga, sigamos. Vale. ¿A qué acuerdo tenéis que llegar con ese hombre? A grandes rasgos, yo quiero comprarle un terreno y él no quiere vendérmelo. ¿Él no quiere venderlo y aún así insistes en comprárselo? ¿Por qué? Suelo tener un don para la persuasión y soy un hombre muy listo. Pero gracias a ti llevo puestas unas esposas con un corazón y eso hará que ese hombre no me tome en serio. Tu arranque va a hacer que mi negociación se vaya al traste. Ya te he dicho que ni se va a enterar de las esposas. Yo me encargo. ¿Recuerdas? Ya.